Buenas, vamos a por un día más de toda esta tierra. Vamos allá. Vale, avísame cuando estés y le doy. Dale, dale. A ver. Dijimos de mirar no sé qué mierda, ¿no? No sé. A ver si lo teníamos puesto, ¿no? No sé qué sería. Ah, lo del portal. El poder cambiar en el portal. Aquí no pone Pero es nada. que eso requiere una serie de crafteos y movidas. Yo creo que se puede en cualquier tipo de mundo, ¿eh? O sea, tú no puedes ir al portal y cambiar de jugador, ¿sabes? O sea, de personaje. Necesitas hacer una serie de pasos y tal. Que lo sé por encima, pero tampoco te creas que tengo mucha idea. Iniciando. Iniciating. Ahora. Lanzanding. Todavía no, no sé si te dejaron. No, no me dejo. Cuando te salga la esta de carga, yo creo. Porque me voy a arrepentir como gane el Bayern Por de doble, no ¿no? haberle echado huevos Bueno, por lo a la menos pierde apuesta. el Madrid. Y así recuperas, Vale, ¿no? ya me sale. Sí, Sí, eso sí. está cargando. ¿Hace que no me dan un regalo dentro del juego, tío? Vale. Se hizo de día. Yo me estoy conectando. Estamos en otoño, ¿no? Yes, master. Ok. Lo que no me acuerdo es qué íbamos a hacer. La verdad. Nos A ver, cargamos ¿qué al resto tienes? ¿Qué este. resto se ha quedado tú? Buenas, Morty. Buenas. Sí, porque normalmente me pone rápido, como que te estás ¿Ya estás conectando. conectado a este servidor? ¿What? Uy, ya estoy conectado, si estoy en el menú. Cierro y entro. Espera, espera. Ah, se me ha rayado a mí, yo creo, ¿eh? Conectándose otra vez, a ver. Si lo pausas, entro igual, ¿no? Lo digo para no perder ahí. Se ha pillado por un segundo el stream. Alex, Jorin ha pausado la partida. Madre mía, estoy en el menú, ¿sabes? Me lo has pausado el menú. Esto es increíble, tú. Salgo y entro. Te F4ea y cuando estés para volver a entrar, le doy. Esto es tu conexión. Que el stream va de lujo. Uniéndose otra vez, conectándose. En el stream se ve. Lo de has pausado. Sí, claro, está pausada la partida. Pero está pausada la partida, ¿no? El. Ah, mira tú, aunque está pausada, puedo mover cosas al inventario y eso. ¿Onda así? Sí, a ver, se Hostia. llega a cambiar, sí. Y podrás craftear y todo, ¿no? Entonces. Sí. Está tardando demasiado, no sé qué le pasa, tío. Chapo y vuelvo a abrir, por si acaso. No sé si seré yo o. Me quedan conectando Ah, no, tiempo, ¿sabes? mira, aquí sí, ahora sí me apareces, ¿eh? Antes aquí no Ah, bueno, está aparecías. todavía ahí. Vale, vamos a esperar a ver. A ver, si le doy aquí al martillito este de Thor. ¿Suspender? Man. Le voy a silenciar, es un poco pesado.
Esto está tardando un huevo, tío. Normalmente entras Insta. Salgo y vuelvo a entrar. Bueno, vale. Lo mismo ha cargado mal o yo qué sé. Segundo, ¿eh? Voy entrando. Está conectado. Cuatro como siempre, solo amigos. Esto está... ¿Le doy? Ya estoy. Le doy. Lanzando servidor. Le doy cuando esté dentro del todo, ¿vale? Que yo creo que se ha rayado ahí un poco porque le da muy rápido a lo mejor. Launching the rocket. In rocket. Parece que estoy cargando ya. ¿Te imaginas cargarte a la mosca dragón con el mimo? Con el mismo lo he visto, ¿eh? Hay Sí. notas que me salen más que será a nivel de. Habla hispano es muy tocho de este juego y hace retos de ese estilo, ¿sabes? Retos ultra hardcore. ¿Por qué la Vale, gente me está uno. tan malita? A nosotros entre dos matándonos a la mosca esa que casi nos barre. Y el notas con el mismo ahí, el no hit. Sí, claro, nos ha jodido, no hit. O lo haces no hit o te vas a Bueno, claro, al sí. lobby. Ya ves. No, no hay margen de error con el mismo, tío. Y encima que no aporta nada, ¿sabes? Porque tampoco es que tenga. Sí, aporta dificultad. Sí. Yo creo que es por eso, ¿eh? O sea, es un personaje que está hecho para eso. No sé qué le pasa a eso. Está tardando demasiado hoy, tío. Lanzarle un margen. Entra desde el tirón, ¿no? La capacidad para adaptarse a los juegos que tenéis. Bro, ¿qué esperas? Vamos God Mode absoluto. Manquear puede manquear en cualquier juego. Claro. Todo es proponérselo. Está tardando mucho, esto no va, ¿eh? Espera que reinicie el juego. A ver, desconectarse. Vale. Tarf. Amorcito, esto nunca lo has oído. ASMR. Joder, tío. Vaya. Tienes el stream en negro, lo sabes, ¿no? Ah, vale, ya. Sí, porque no estaba el juego y me ha dado pereza cambiarlo Ya, digo, a normalmente la lo quieres para ti. escena. Vale, le voy a dar otra vez. Dale, dale. ¿Vale? Reanudar. Necesito el ruidito ese de la boca en el micro. Bizum de 10 pavos y lo hago. No, por Dios, pues avisa. Salgo antes del juego. Me quito los cascos.
Vale, ya debería de dejarte por otros días, ¿sabes? En este punto entrabas. Sí, voy para allá. En cuanto a que ya se pone en amarillo, debería de dejarte entrar. Ahora ya me está cargando. Te tocará ese Buah, rato, tío. cabrón. Claro, pero eso Ya sí, me sale se me ha... conectándote 2 segundos y ya me sale la pantalla que tienes tú ahora mismo puesta de carga. Yo ya estoy. Estoy entrando. Pues a lo mejor era cosa tuya, que se nos ha lanzado bien el servidor, o yo qué sé. Ahí está. Vale, Rico se ha unido a la partida. Yo sigo en carga. Sí, bueno, pero ya va más o menos al Sí, sí, ritmo. sí. Ahí estás. Pues let's go, Murderfuckers. Ya estoy aquí. Nice. Vale, tendríamos que ir a por colas de cerdo. ¿Cómo estamos de color de...? Me molaría hacer una granja de cerdos, tío. Para hoy. ¿Y Estamos cómo top, se ¿no? consigue? De... Hay una solo, aquí. Pues necesitamos un montón. Vale, voy a pillar Vale. madera para hacer una armadura que la llevo al 60, pero bueno. Cada casa de Perfecto. cerdo necesita 4 tablones, 4 colas de cerdo o pieles de cerdo y 3 piedras labradas. ¿Cómo vamos de piedra? Fatal, ¿no? No, suena que vamos bien, arriba, arriba. Joder, siempre me equivoco, tío. 32. Ah, pero pensaba que había 32. labrada. No, labrada no hay. Vale. ¿Cuántos días nos quedan, Antonio? 20 días. Y no, no vino al final el mapache, ¿no? Vale, necesito comida. ¿Habéis pensado haceros un roadmap para ir haciendo cada día como unos objetivos? No. Improvisamos bastante, la verdad. Estaremos. A ver, más o menos vamos haciendo, vamos diciendo de hacer X cosas y las hacemos y ya está, pero no. Como tal de vamos a hacer este boss o vamos a hacer esta acción, no, no. Eso no. Tenemos carne de Vale, monstruo. pues sí, 5. Lo llevo. A ver, esta tarde no van a estar los cerdos. Podríamos ir a por piedra o arañas. Piedra, tendríamos que Aquí ya, tío. ir Abajo. abajo o a los perros, una de dos. Los perros no hay más piedra. Perros, sí, y oro y tal. Abajo Yo no ya llevo no hay, casco, ¿no? ¿eh? Abajo ya no hay piedra, ¿no? Me Ah, sí, sale, ¿eh? ya la Abajo he del visto. todo Sí, donde ya la he visto, los... ya la he visto. La piedra normal sí respawnea, creo, ¿eh? Ah, pues vamos a ver. Ah, coño, tengo la espada oscura aquí, no me acordaba ya. Uf, cabrón. Me podía haber traído al Chester. Tenéis que juntar dos en serio.
Ah, esa ha sido de gratis, cabrón. Y esa ya me la he tanqueado porque he querido y podía. Está goz, lo de darle doble clic. ¿Qué? No llevo la boina. Tengo la cordura en la cinta. ¿Qué suena? ¿Por qué suena eso así, tío? Yo no escucho nada. ¿Te suena nada aquí? Ah, sí. Como... sí. Si fuera un gusano, ¿no? Un terremoto o algo. Lo escucho por allí. ¿Será algún boss del otoño? ¿O algo? No sé, porque tampoco... Joder, putos perros, tío. Qué pereza. Voy a por los cerdos mientras, ¿vale? Voy a aprovechar que es de día. ¿Tienes carne de monstruo ahí? Sí. Dame, dame. Hostia, ¿tienes comida? Sí. Déjame algo, please. Uah. Tengo, no tengo, o sea, tengo dos, básicamente. Vale. Bueno, realmente lo de los objetivos, sí que nos hemos puesto más o menos cada día conseguir algo. Tal cosa para el invierno, conseguir tal cosa para el verano. Lo que pasa que luego, pues, de repente te aparece un mapache gigante. O... claro. Los planes ahí están. La intención está. Que por cierto, el puto bicho ese dio el aviso, pero no volvió. Ya, no sé, a veces es que me da la sensación de que estás cerca de la base. Y es cuando te sale. Sí. Puede ser, porque me pasó mi partida también. Ah, ponerlo en algún lado. Eso lo hacía con el Warframe, sí lo hacía. Pero con este no, porque no... Es que este va fluyendo demasiado el juego. Entonces, lo que a lo mejor ahora parece que vamos a hacer una cosa, otro día nos comemos un mojón. O sea, sí, lo he pensado alguna vez, pero es que... tampoco sabemos bien lo que tenemos que hacer. Bueno, tres colas de cerdo, no da tiempo a pillar. ¡En las sombras! Hostia, me muero de hambre.
Estoy streamando ahora y pico, macho, y no se me entiende el trato. Empezó a petar el emulador y el PC se me friseaba. Bueno, tío. También piensa que el juego este, el Asura's Wrath, tampoco... A lo mejor tampoco llama tanto la atención como otros, no sé. Eso también hace mucho el juego que sea. Claro, si es lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que jugar a lo que te apetezca y luego ya, si entra alguien bien y si no, tampoco te ganas la vida de eso. Ni más ni menos. Tienes ahí unos cuantos acumulados, sí. Esto indicará para... Aquí hay cangrejos. ¿Eso significará que por allá está el rey cangrejo? Puede todo, a ver, puede ser. Vale, llevo 3 stacks de 40 y una de 9. ¿Eh? Voy a gastar el pico. Reservas de combustible bajas. Llegaré. Y te pillaste otro, ¿no? El For Honor o uno de esos, si no recuerdo mal. Que también es así un Souls-like. Al Lords of the Fallen. Es verdad. Cierto, cierto. Cierto por ciento. Por ahora la gente sí que les llama más la atención. El Lies of P ese lo probé yo el año pasado. Sí, el año pasado. Y la verdad estaba bastante bien. Era un poco rarillo, pero bueno. Típica fumada.
qué. ¿Tienes carne de monstruo o no? ¿O ahí en casa? No. Fuck. Hay carne normal. ¿Cuánta mierda de esa se necesitaba? 4 por casa. O sea, de carne de monstruo para convertir a un tío son 4. A un cerdo. Puta calavera. Hostia, ¿no plantas con doble clic? No lo sé. No, tío. El puto chustón. Tengo por aquí una boina, ¿no? Eso es, sí. Les pasan una le pasa una movida rara y se los tiene que cagar. The Fall, Estambul. A ver, quieto. Ah, vale, es la mierda esta. Oh, qué susto. Me he puesto muy tenso en un momento, ¿eh? Sí, sí. Ya escuchaba algo. Vale, tengo una idea, me voy a coger un martillo. Me la ha llevado el Chester, ¿vale? ¿Dónde está? Sí, sí. ¿Cómo tienes tú? No. Hay 4 curas. Hay 3 de albóndigas. Estoy haciendo otras 3. Te he traído bastante carne ahí. Vale, voy a hacer más curas, ¿vale? Ok. Por tener. Duran bastante y. Bueno, lo gastamos. Ah, pues
El otro que vi es el que lo he visto hoy, es el que van a sacar parecido al Escape from Tarkov. Uh-huh. Y por lo visto ese va bien en PCs así más limitados. Sí. Habrá que probarle más. Pues sí. Vale, pues tenemos 8 curas. ¿Qué dijimos la alternativa? Sí, ese es. La arena breakout. Va a salir una araña. Vente para acá a ver si te dropeo las arañas sanadoras, esas las necesitas, ¿no? Voy. Uy, que se me ha hecho de noche. Fuck, ¿qué es esto? Guiso de conejillo. Conejito. Da 20 de vida, tú. Oh, mira, ni tan mal. Lo he hecho con hielo y... Perros. ¿Está mierda? La enchufo se me... Hostia, uno de los grandes, tú, y uno de fuego. A ver si se meten con la araña, tío. Sí, sí, vamos para allá, vamos a intentar llevarlos. Bueno, todos que hay, chaval. Te estoy sin armadura, ¿eh? Tengo una, yo te dropeo una por aquí. Sí, bueno, a ver, corro bastante, con la mierda esta. No te preocupes, a ver si... A la araña se la hacen, yo creo. Joder, y me da una puta... Madre que lo parió, tío. Joder. Mira, esta es. Vente aquí. Puto bicho, a escanear. Se la cargan. Ojo, ya está. Escaneada. Pues... Te está descontrolando un poco esto, ¿eh? No, no, no soy yo, ¿eh? Lo sabes que yo no... Ah, claro, porque había perros de fuego. Perros al explotar. Se están quemando por aquí cosillas. Coño. Intentando apagar el incendio. Hostia, otra araña allí. O sea, otro nido de botox. Parla. Creo que ha marcado el Madrid, ¿no? No estoy yo ahora para mirarlo. ¡Ey, quítate esa mierda! ¡Puta madre! Quítate esto. Una receta. Vale. A ver, pásame toda la carne de monstruo que tengas, si tienes. ¿Cocinada también?
No tiene Todo, todo, hueco. sí. Oh, con la cocinada sí me debería entrar. Estoy escuchando gente A ver loca en la ahora. calle. Estoy eso, no tengo más. Vale. Porque de carne Una escama de roja he pillado. Qué bien. ancas de rana ¿Qué? no, ¿no? Ancas Creo de no. rana no. Te dejo ahí. Joder, Uno, macho. uno, va, joder. Eso. Cuidado. Ahí me la llevo, tío. Y esa también. A tanquear como un cabrón. Ahí va, joder, me había quedado pillado ahí cogiendo una cosa, tío. Ay, toma, mierda. A ver, ¿qué mierda me pide para eso? Voy a asegurar una ¡Hala! Ha mierda. vuelto a salir la araña grande, tío. Puta Voy a curarme. rayada. Por aquí sigue habiendo fuego, ¿eh? Que me pide dos. Necesito dos glándulas de araña. Y por aquí, chaval. ¡Ay, buah! Lo que hay aquí liado. Oh. Man, casi se nos quema la granja de abejas. Madre mía. Granja, ¿sabes? Si tenemos una colmena. Base hay glándulas, ¿sabes? No te suena, ¿no? No lo sé. Mira, a ver, no tengo ni idea. Pilla una, Chester no llevará. No, necesito otra más. Toma tres curas, ¿vale? Que había ahí. A ver, me hace una armadura. Ahí. Yo lo voy a sembrar por aquí. Ahí va. Puta madre. Por aquí. Joder, esta araña más grande, ¿no? La araña reina de esta. Madre mía, la veo todo tocha. A lo mejor son más tochos. ¿Qué es eso? Suena un ruido raro. Buah, aquí hay un huevazo de arañas, tío. Al lado de base. Liadón. Las llevo todas, tío. Mato los cerdos, tío, que te faunean.
Algo de hilo aquí. ¿Han soltado glándulas? Sí, una. Joder. Pues here we go. ¿Cuánto tengo de tope ahora? 175. Ah, coño, son las putas mierdas esas que hay por ahí andando, tío. Tengo un chip al 75, pero si yo me quito estos que me los tengo que quitar. Pincita. Quedan al 50, al 25 y al 25. Entonces, voy a dejar estos aquí. Aquí. A ver. Suelo. Sí. Pillar biodatos. Esto no cabe. Me lo enchufo y esto enchufo. Vale. Y este que está más lleno, te lo voy a dejar en el suelo y que le chupen. Los cascos estos de araña que te bajan cordura no los queremos para nada, ¿no? Yo creo que no sé para qué coño vale eso, la verdad. O sea, para bajarte la cordura y ya está, supongo. A lo mejor con el monstruo sí que te sube algo, pero... A lo mejor con estos no. Ah, sombras, sí, sí. Bajándote la cordura con eso. Tenemos dos, pero bueno. Esto. Y listo. Dos semillas a plantar. ¿Para qué quería las glándulas? Tengo tres más. No, ya está. Era para hacerme uno de estos de esto, de lo mío. De chips. De chips, sí. De chips, ajoy. Yeah. Mira, tienes... Bueno, voy yo más jodido de vida que tú. Sí, sí. Full. Y así ahora me sube full. Vale, a ver. Esto. Esto. Con esto. Todo esto. Hostia, no sé lo que voy a hacer. Pero no eran las albóndigas, yo creo. Esto lo dejo por aquí. ¡275 con una, tú! ¿Dos, cómo? 275 de vida. Me he puesto con una de... De las gordas, de las... Joder. De los chips estos. Y le he metido otra más de vida. Madre mía, va a ser el tanque supremo, ¿eh? ¡Goz, cabrón! Tanque supremo con luces. Ya ves. A ver, ¿dónde hay? Allí. O sea, me voy a poner 325, yo creo. 10... Estoy escuchando. Ah, bueno, eso ya lo he dicho antes. Pues. Ahí lo, ya está que hacer. A ver si podemos hacer. No, no podemos. ¿Qué falta?
Nada, estoy farme, sigo farmeando pieles. Tengo ya 10, Aquí a la creo. derecha hay, bichos de eso, ¿no? Ah, bueno, pero estamos de noche, ¿no? Ahora están gordos. A ver si me respawnean cerdos arriba. Vale. Voy a subir un poco la cordura. Por aquí tirado. De vida. 325 de máximo. Joder. Vale, ¿cuánto tenemos? A ver. Tenemos mucho. Tenemos 45 de madera viva de esa. Nice. Hazte si quieres más. No sé, que necesitas troncos para los Troncos. Ah, hongos. vale, ya sé lo que dices. Uy. Eso que está en... Ah, pero necesito estiércol y podredumbre. Voy ya por ello. ¿No hay? Hay un mierda. Hay 34 de podredumbre, pero no hay nada de lo otro. Me voy a llevar la navaja. A ver si me deja pelar a los bichos esos. ¿Y me farmeo alguno? Oh. Sí, porque no tenemos los cascos del invierno, tú. Ah, Tiene que haber, tenemos. ¿no? Sí, tenemos uno. Tenemos dos y tenemos cuatro cuernos. Bueno. Lo pillo por las fajas. Joder, 2-1 en ahí están Madrid. los. En la Sí. prórroga. No, pero no está en prórroga, no ha marcado en. A ver. 102. 102. Minuto Ah, vale, 102. están Han en prórroga puesto de nuevo. un. Es que como he Han visto el puesto gol de José, un. lo ha sido en el 90 más 1. Digo, lo meten en el descuento del. Pero sí, está en prórroga, ¿no? Pues a lo mejor iba perdiendo el Madrid y en prórroga metido. No sé. A ver. Me respawné a los cerdos todavía, tío. Dijiste que el guano no valía, ¿no? Pues creo que no sale, porque me parece que sale solo estiércol y podredumbre para hacerlo. Hombre, vale para fertilizar y eso, pero vamos. Joder, hay podredumbre por todo el mapa, chaval. De mierdas que hemos ido dejando por ahí tiradas. Mira, aquí hay un árbol de esos mágico. Jálalo, se da ahí. ¿Estás vacilando o qué?
Voy a ir a por lo que iba, que si no. Pero era por aquí. Pillo las mierdas estas. Literalmente, no tengo que coger estiércol. Y ya está. Persigue un pajarraco. ¿Se persigue un pajarraco? El pájaro de las patas largas. Ah. Las arañas, chaval, aquí hay otros dos nidos de nivel 3. ¿Aquí o no aquí? ¿Aquí? Y una granja de bífalos también, llevarnos un bífalo de estos. Estaría bien. Una cría. Ahí. Un cazador furtivo. ¿Buen craftear rifles? Llevo 12 boñigas. Me hacen una gracia las crías, tío, con la. Con la cabeza ahí topela y el circulito que le sale para arriba, tío. Y los ojos ahí mirando ahí todo raro. Sí. A ver. No sé. La noche. Hostia, tú, que sí que puedo afeitarles. No. Pensaba que le pegaba, tú. Qué goz, ¿no? No hace falta para la lana. Están durmiendo ahí tú tranquilamente afeitándole.
Oz, cabrón, los puedo afeitar a todos a la vez. Mi perro se está rayando con el ruido. Peligro, el objetivo está despierto. Ah, están tristes tú, los que he pelado. Mira, mira cómo se ha quedado. Pobrecillo, tío, qué pena. Se le crece el pelo rápido. No sé lo que le tardará en crecer. Todo a ver, man. Tío. Son dos opciones. O les pelo. O los mato. Mejor matarlos, ¿no? Por lo menos no sufren, es verdad. Pero empecemos por las crías. No me deja. Porque hay una rosa aquí. Ahí va, mierda, me he equivocado. Vale, llevo 28, lo que pasa es que me suena que eran bastantes. Te podía sacar todo, tío, ¿eh? Que estar buscándolo, me cago en todo. ¿Me puedes decir cuánto de estiércol necesita la mierda esa? Hostia, hacha de cristal lunar. Thank you.
Yo tengo ya 18, 19 y 20. A ver si se hace de noche. Arrapo a los del otro lado y me piro. Quedan 3. Lo arrapo y listo. Se va a hacer de noche ya, así que. Vale. ¿Cómo lo llevas, man? Coño, está muteado. Cuando salga de día veremos si esto funciona. A ver, si estoy haciendo bien. ¿Estás haciendo? La granja esta. He hecho ya dos casas. O por lo menos ir haciendo. A ver si se hace de noche, tío, para rapar tres bichos de mierda. Me piro para casa. Okay. Ya, man, ¿qué quieres que haga? Mi trabajo de afeitador es lo que tiene, tío. Ay, le pete. A ese no le afeito ya. La comida rancia es igual de buena. Let's go to the home. With the shit. Y como estoy todo crazy, los conejos son negros. Oh, y sueltan carne de monstruo. En vez de carne normal. Cuando estás crazy, sí. Mira, tú podemos hacer al gloom este. Nos faltan los caramelos, que no sé cómo se harán. Poco para saber. ¿Se pueden hacer? Ah, claro, porque no estoy en la puta mierda esa de tienda. Pues, ¿sabes lo que molaría, tío? Poder redistribuir los. Los estos, los agujeros de gusano, tío. Bueno, sería increíble. Entonces ya con eso. Poder llevarte todos ahí cerca de base. Me he equivocado, ¿verdad? Y en un sitio cada. La Wanda tiene algo parecido, ¿sabes? Porque deja como por teleports. La de los relojes. Sí, pero eso te consume como la edad, ¿no? Algo así, y luego te No tengo ni idea. Yo sé cuesta. que puede hacerlo, pero no sé.
No, pero no te comas la carne. Joder. Coño, si quieres una carne de monstruo. Oh, Dios. Cómo jode eso, ¿eh? ¿Esto? Ah, un agujero de gusano. Mal rollito me dan los pantanos, tío. Aunque sea el cachito ese que hay pasando a casa. Como te pares un poquito, te lo explican. Sí. Mira, lo ves, la idea es esta. Tener eso así. ¿Lo ves ahí arriba? Entonces tú rodeas esto de casas y los cerdos se quedan todo el rato aquí. Fíjate que, bueno, no sé si de tarde se meten yo. No sé si... Porque como que le tienta la comida que hay ahí en medio, ¿sabes? Entonces se quedan así y cuando... Y luego te lo vas farmeando y ya está, no tiene más. Y luego cuando hay luna llena, pues vienes aquí y te cargas a todos. Y listo. Vale, a ver. La mierda esta. Hay una hacha. Tío, necesitan más todo espacio entre unos y otros. Vale, ¿con cuatro vale o hago más? ¿Cuatro qué? Ah, de setas. Lo que vayas viendo. Cada una te da cuatro, creo. De cuatro o cinco, depende del tiempo. Vale. Cuatro porque no me queda podredumbre. Lo único, no gastes las boñigas, o si hay que hacerlas otra vez. Sí. Ah, muy oscuro, ah, muy oscuro, ah, muy oscuro. ¿Qué le pasa a este ahora? Cerdo, tío, está todo loco. Y no atino a darle para darle la carne, uno para moverse. Ahí está. It's busy. Están aquí. Cuidado, no sé si ha roto el muro. ¿Y cómo se arregla? No sé, pero no se puede entrar ni salir, o sea que da igual, ¿no? Oh, bueno. Oiga, tú, que se puede poner más alto, chaval. Vale, dos carnes.
prestajos. Esto no vale para nada, ¿no? Y el olvídame ya este queda uno de cordura. Vale, ahí va, no, la madre. O sea, por cada una de estas deja tres huecos. Sí, en total 9 por cada parcela. Se matará a los bichitos estos de aquí, tío. ¿Qué bichos? A los que salieron de los matojos de hierba. Estoy haciendo un exterminio, chaval, de pavos de estos de mierda. Crazy, tío. Sí, tres.
3. Joder, el cerdo no para, tío, quieto. Ahí está. Estás matando más cerdos, ¿no? Voy a poner otra vez a secar otros tantos de carne. Bueno, ahora te llevo más carne. ¿Hago más de estas para secar carne? Lo que quieras, sí. Además, fue cordura y eso, que está de lujo. Por eso. Traigo 8 más. Ahí hay una de guiso de conejo que sube vida también, por si vas... Sí, bueno, me estoy comiendo yuyas. Sube vida y la cecina también sube vida. Bueno, ya lo sabes. Sí, pero van a gastar la cecina. Voy a hacer otros 3. El carbón. La llevo yo encima. ¿Lo Vamos, necesitas? toma. No, no. Lo único... Vale, a ver si me salen cerdos aquí. Está justo en el límite. ¿En serio, tío? Han Okay. pasado una maldita... Me ha pasado un pájaro y no me dejaba plantarle el secadero de carne. Hostia, ¿cómo coño? Un árbol guardián. Dos árboles guardianes. ¿Tres árboles guardianes? ¿Pero esto qué es? ¿Una reunión? Familiar. Joder. Si pego a uno... Se te agregan todos. Ah, no, no, pues es que... ¿Sabes qué pasa? Cuando te salen los árboles, si tú plantas, el árbol se vuelve a ser árbol, ¿sabes? No. Entonces... ¿A dónde está ardiendo, qué voz? No sé, no sé, no. Todavía. Vale. Por aquí está todo cosechado, por aquí plantado todo lo que teníamos. Pega el cerdo lobo con el árbol, tío.
Vale, ¿qué más podemos ir haciendo? Pues, segundo. Oh, acaso. ¡Hala! Si estabas mirando para otro lado, hijo de puta. Facilísimo, Oigo, que me he quedado sin. un segundo, que lo voy a quemar, antes de que muera. Claro, para llevarte la kill. Fallarme todo eso. Valiendo. ¿Cuánto queda de otoño? Ya 11 días solo tú. 11 días. ¿Tienes carne de monstruo o no, no? ¿Y tú? ¿Hola? Hola, 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 hola. Ahora, ¿Me ahora, ahora. oyes? No te escuchaba. Sí, ¿me oyes? Sí, ¿me oyes ahora? Sí, ahora sí. No, no te escuchaba, no sé. Eso es ahora, rayo. No tienes carne de monstruo, ¿no? Voy Caracoles. a cargar. Voy a cargar tal cual. Joder. Estás toma cuatro de. Os ahora este. Están aquí. Lo que mete la puta espada esta, chaval. Oh, un cinturón de oro. Ahora vamos. ¿El puzzle de pesadilla estaba aquí abajo? No, pero Aquí. bueno, ahí se queda. Te persigue una sombra tocha. Ya. Joder, tío. Tremendo truleo. Fuck, voy a pillar champiñones de estos. No, creo que esto. Joder, otra puta sombra de esas, en serio. Desde la tienda, si no ahora.
con el full. Detecting Alex Rico, 10. Vale. Pelo de barba, ¿esto dónde lo hemos cogido? Eso te lo dan los conejos negros. Cuando vas full crazy, te cargas los conejos, te dan eso. Coño, hay una piel de cerdo aquí. Hostia, llevo la espada al 40, chaval. Yo al 30, le metí bastante. Aunque bueno, es barata, ¿no? ¿Hacer qué pedía? Dos de madera viva y 4 o 5 de... No, uno de madera viva y 5 de... Bah, es barata. Yo me la voy a bindear, que luego... Ah, pero como no llevo materiales para esto encima, pues tampoco. Mira el cerdo este, tú. Que le regala ¿eso? Un gorro. Un gorro ese de araña. Se lo ha puesto. Ñam. Día. Otros cuatro más. Monstruo. Bueno, ya con esto voy a guardarlo para hacernos unos cascos. Que no sé si tienes tu casco de rugby. No. No tengo ni armadura. Pues yo lo tengo al 1%. Pillar madera para hacérmela. Tío, no hay madera, ¿en serio? No, me lo ha fundido las casas, tío. Se viene la deforestación. Salir un puto bicho de esos a la de menos 3, chaval. Tú sabes que puedes sacarle el zoom, ¿no? A la vista. Sí. Con la ruedecilla, ¿no? Sí. Digo, a ver si no lo vas a ver. Toma, a ver dónde estás. Un segundo. Joder, está haciendo. Estos, no sé si los plantaste tú o yo, pero madre mía. ¿Sabes? Sí, los planté yo. Con lo de que se plante automáticamente. Te da un gorro. Vale.
Pues hay un boss que si te lo cargas, te pones como un casco que puedes hacer que el zoom sea enorme, tú. O sea, de locos. Pues Goth, ¿no? Sí, la verdad. Entonces el Madrid, ¿qué ha hecho? ¿Ganar? ¿Perder? ¿Empatar? Ha ganado, ha ganado. Ha ganado. Menos mal que saque la apuesta. Lo sabía. Te lo dije. Real Madrid en Champions. Sí, sí. Bueno, depende del año, la verdad. Hay años que se caga encima, como... Nah, y yo creo que ya la gana, ¿eh? Ya la final. ¿Contra quién es? ¿Contra el Dortmund, no? Contra el Dortmund, sí. Pero vamos, ya que contra quién sea el... ¿Cuándo? En finales. Será este mes, es en mayo siempre. O en junio, como tarde, ¿eh? Dime que es después del 4 o el 5 uno de junio. 1 de junio. 1 de junio. Bitches. Se caerá en... Sábado. Sábado, domingo. Sábado, supongo. Ah, sábado, sábado. Le está costando salir al bicho este, ¿eh? No sé yo si los que tú plantas luego de ahí no salen, ¿eh? Porque yo talaba un huevo antes de que estaban replantados y no salía. Hola. ¿Qué tal y así? Joder, me tiene que venir ahora una puta sombra, de verdad. Que la verdad estoy gastando este... Me voy a hacer una lanza, tío. Porque para cargarme estos bichos... Es que ya, me da igual... Habrá que reservarla mejor, a lo mejor. Cabe que es barata, entre comillas, pero si no salen más árboles vivos de esos, ojo también, ¿eh? Siempre puedes tener una skill el leñador que hace que salgan. 3 o 4. Pero al final... Luna llena. Oh, voy a matar cerdos. Corre. Me estás jodiendo, ¿no? Puta madre. Putas arañas de mierda. Vaya a tanquearlas y me la suda. Esto ya no me la suda tanto. No sé lo que pega. Tengo más carne de monstruo, si quieres. Va, va. A ver si hay cerdos por aquí. Oye, te jodes rápido, tío. Oh, buen Dios. Fuck.
No sale en el frigo, luego la carne ya la pillo. Curar un poco. Y hace la animación más rápido cuando le das con el shift. Sí, pero aún así yo creo que no lo tala antes, ¿eh? Ya, bueno, pero mola. Sí. No sé si lo Parece que tala sí, yo antes, pensaba, ¿no? digo, hostia, esto está roto, pero me da la sensación de que no, no sé. Pues yo no estaría un poco roto, ¿no? O sea, eso al final es comodidad, pero no es. Me he deforestado medio bosque. Tío, parecen las cecinas estas parecen corbatas cuando están colgadas, tío. Estamos en el día 112. Nos tendría que venir el bicho, los dos, además. El otro es que como hizo el amago, el otro, el ciclo puede venir en cuanto sea invierno, de veras. Si no es el primer día, el segundo. Bueno, porque a lo mejor son 70 días. Pero como nosotros lo tenemos, ¿sabes? Oh. Me voy a ir a talar. ¿Cuánto queda para el otoño? 9 días. Ah, no. Me voy a apurar y el penúltimo día vamos y talamos nueces de esas Vale. para que aguanten todo el tiempo. Voy a coger huevos aquí. Pues fíjate si tenemos malditos cofres, tío. Y están petados. Sí, tío. Nunca son suficientes, macho. Ay, tendríamos que ir a por engranajes, chaval. Pues Voy a hacer eso, una no sé si espada se top. respawnean los estos, ¿eh? Y voy a mirar a ver si han respawneado. Y en este mapa yo no he visto alfiles, tío. No, yo tampoco. Pues eso soltan gemas. He visto un rino y caballos, pero alfiles, ¿no?
Ahí tenemos el este para hacer lo de Terraria, tú. Pues ese boss yo creo que vamos bien para hacernoslo fácil, ¿eh? Para tenernos de 11.000 de vida o 5.000, tampoco es una locura. Vale, me he colado. A ver. ¿Cómo de vida? 171 por. No, voy a hacer unos huevos de estos por si quieres uno. Se falta. No puedo cazar a este pájaro, tío. Vamos, no sé si la has cazado. Quería hacer para meterlo, ¿sabes? En el este. He cogido un ¿Tienes con la montón de trampa o mierda. no sé? Bueno, a Sí, me hago una trampa ahora, pero digo, a lo mejor puedo, ¿sabes? He hecho este por aquí. Toma, ponte si quieres esto un poco. ¿El qué? A ver si te lo doy. Esto. Si te sube un poco la cordura. Atento que no llega a cero. La esta, para repararla. Sabes que yo para eso no valgo más. Pues eso se lo dropea a las morsas. Vale. Y esto. Nuestras carnes de monstruo ahí. Píllate el huevo ese si quieres, te lo comes. ¿Pero por qué gastas estos huevos, tío? No, no, los he pillado ahora de allá abajo. Ya, pero por eso, ¿Dónde ¿pero por qué seguimos? los gastas? No, yo porque estaba poco de vida, tío. Digo, bueno, esto ya lo hago ya que Ah, estoy. vale. Por eso es mejor aguantarlos, ¿no? Para. Sí, la verdad, Para un seguro. momento más. Critical. Te mete un huevo de vida el puto huevo ese, ¿eh? Joder. De 60. Acá. Oh, me persiguen un huevo de araña y se me ha roto la espada. Oh. ¿Te hago una? Socorro. Sí, porfa. Te la hago porque me iba a hacer yo una, que lo sepas. Y exterminó un poquito de arañas. Hostia, he cogido 40 piñas. ¿Las tienes aquí por algo? No, por no Joder. plantarlas. Voy a plantarlas Te he por aquí. dejado ahí la espada, ¿vale? En la puerta de casa, en la puerta de Perfecto. los cofres. No, pero. Vale. Esto por aquí, esto por aquí, esto por acá. Esto. No sé por qué sé. No, aquí no es. Aquí. Vale. Esto por aquí. Bueno, ha salido una araña reina ahí. De las arañas, ¿no? Tal, ¿no? Vale. ¿Qué más puedo hacer así, pro? De toda la madera que hay aquí, ¿eh? Uf.
un regalo. Yo ahí. Vamos a hacerlo. Venga, vamos. Es de tarde. Ah, no es de día, ¿verdad? Da igual, ¿no? Eso estará ahí un rato, igual que sea de día, que de tarde, que de noche. Está pegando el árbol con... Ay, mira cómo le va a ir al cerdo, tú. Mira. ¿Cómo sabe, Se lo va a hacer, ¿eh? Sí. Ahora volvemos a recoger las mierdas. Me voy a quitar el casco por si acaso, a ver si me va a quitar durabilidad. Porque esto no hace daño, pero no sé. Saludar. Warning, danger detected. ¿No quiere? A ver, dámelo, a ver qué dice la mía. Ahora no. ¿Jerks? ¿Qué es Jerks? A ver. Me suena un montón. Jerks. Por las ranas. O por la rana o por. ¿O por el árbol guardián? ¿Ahora? No. Mejor es porque es de noche o... No sé. Hostia, pues se lo ha hecho al final el árbol, ¿no? No, no quiero gastar la espada, tío. Hostia. No sé para hacer. Corre que viene el padre. Espera, que lo quemo. ¿Dónde se ha ido el padre? ¿Dónde se habrá ido? La diferencia, tío, cuando vas más o menos bien a cuando vas full jodido, ¿eh? A ver. Que ahora ya nos sobran recursos, nos va. Vamos full chaf. God, cabrón. Voy ahí de con 40, un estado de 40 llamas de estas. Esto es voz. Por aquí entra. Por aquí. Un stack de 40 de paja. Aquí es Cerdapio. Se te ha hecho de noche, ¿no? Da igual. ¿Estos no se esconden? No, porque como está la carne ahí. Espérate que no veo. Háztelo, son dos y para atrás. No. Ahí sí. Me la calza. ¡Eh, hijo de puta! ¿Qué se ha comido? No sé, había algo ahí. Sería una flor, ¿no? Se está comiendo algo. Se ha comido. No sé qué habría aquí. Podredumbre, a lo mejor, carajo. Vale.
días quedan? Vale, 8 días. ¿Qué podemos hacer en 8 días? Son más cerdos que no tengo carne de... Podemos... Porque no hay... El bosque es el que hemos hecho ya y ya está, ¿no? No. Bueno, está la reina abeja, pero no vamos preparado ni mucho menos. No sé. El mapa está todo descubierto ya, el que está en tierra, por así decir. Vamos a mirar lo del este, tú, lo de... Vamos aquí. Ahí había, ¿no? De... ¿Dónde el qué? Donde he marcado había cacharra de esa, ¿no? Vale. De... Voy para allá. Sí, me parece que sí. Espera. Espera. Voy a coger algo de carne. ¿Cómo va de comida? Casi full. Pilla. Yo ahora pillo los de la nevera y ya está. No, pilla eso, yo llevo 4, ¿eh? Bueno. Con 75 la cordura. Vale. Pues vámonos, si quieres. Estos. No los cojas todavía porque están... Te dan 2 solo. O 1. Si quieres en la nevera hay para subir cordura. Ah, he cogido y he puesto a plantar. Pues vamos allá. A ver qué onda. Vamos. Allí nos salió el rinoceronte y las otras mierdas. Entonces entiendo que... Sí, no sé. A ver si... No sé si respawnean, ¿eh? Pues si no, estás vendidísimo, ¿no? Ahí en... En las ruinas, bastante. ¿Dónde es para allá, no? Por los perros. Abajo. Madre de los que hay, chaval. Que perros salen más que... El respawn son los huesos, años, se les puede controlar, tío. También, dejando menos respawns, pero vamos. ¡Hostias! ¿Qué te ha pasado? Mira lo que hay aquí. Anda, que está aquí. A ver, ¿y si le meto los...? ¿Nos lo hacemos o qué? Sí, a ver cómo voy. Una armadura... Yo voy full jodido, ¿eh? No tengo una armadura, en verdad. Voy a hacer otra, ¿no? A ver. Chao, chaval. Lo que no sé es si se agregará con los perros. Si se agrega con los perros, lo suyo sería subirle. Pues sí. ¿Me lo subo? Súbelo. Igual nos siguen a nosotros los putos perros, tío. Ya como corre. Y si se lo meto a la mosca, bueno, es que la mosca lo va a ventilar, ¿no? No tiene por qué. ¿Le das o no? Espera. Ahí va, venga, hombre. Me la comí.
Cabrón. Si llevara miel, no le perdía el agro ni para atrás. Mira, mira, mira. Espérate. Está. Aquí. Bufo. Voy a meter una paliza ahora que va a flipar, chaval. Ven, ven, no te vayas. Que me quema, que me quema. Le meto 100, ¿eh? Casi, 91. No. No. Ay, qué cabrón. Se lo acabo. Ay, me ven el perro, tío. No me lo puedo creer. Pero te van a ti, ¿no? No van a por el sí, bicho. Me estaba viniendo a mí, sí. ¿Puedes cargarte al perro? Bueno, ya me lo cargo. Joder, pero es que te ven en más. Cagadón. Intenta llevarte, vámonos a llevárnoslo de aquí. No sé a dónde. Bueno, le está pegando ahí, parece. A dejarlo. Joder, lo que le he metido. A ver, tengo mechero. Digo, ¿dónde está el mechero? Lo tengo en la mano, tío. Y te viene a ti el perro, esto es flipante, tío. ¿Te hago no armadura? Le pierda, no le pierdas de vista al otro. Por si acaso, a ver si va a respawnear. O sea, respawnear. Pues le he perdido. Está aquí. Tengo la cordura en la shit por la puta espada. Es verdad, tú, que si la llevas en la mano... Chaval, es que también la baja el tío este. Está atizando el perro. Ah, este tío está hecho. Sí. Nice. A lo mejor esa armadura tiene uno de eso. Esto ya lo teníamos, ¿no? El Birger Segure. Uf, cómo veo la cordura, tú. Madre mía. La verdad es que ese tío lo podemos llevar por nuestro bosque y tenemos madera ahí para 3 años, tú. Uh-huh. Mira dónde estaba el cabrón, ¿eh? Nada, con el fuego está el hago un counter de locos, tío. Tardas mucho, pero bueno, con calma. El tío es que no ataca cuando está ardiendo. Llevo 3, 5 de... perdón, 5 de... monstruo. Ah, pues mira, hasta un cerdo de esto si quieres. Voy a dejar esto. Este es
subiendo la cordura. ¿Cuántos es? ¿Con 4? Sí. Te curo la boina esta y te la doy, ¿vale? Vale. Ah, me la ha subido de todas formas, ¿eh? O sea, que se la quiere seguir llevando si tiene baja la cordura. Ah, tengo 97 y me pongo la lanza y ya está. Tenemos 18 pieles de suelo de piel de estas, de los otejones. No sé para qué se pueden llegar a usar, tío. Suelo de piel. Suelo de piel, sí. Del tejón. ¿Qué tejón? ¿El tío este? Si el tío este te suelta la piel gruesa, ¿no? No, y cuando va andando va soltando piel de esa. Oh. No sé para qué será. Vale, en el invierno, aparte del cíclope, me molaría hacerme al otro boss que hay de invierno, que creo que está en luna llena. Es como un Santa Claus. Se tiene que coincidir, bueno, que esté la luna llena. Sí, hombre, en todo el invierno alguna habrá, ¿no? Es la verdad. I don't know, man. I don't know. Voy a coger 20 de madera. Eso suena un I don't know. ¡Pas! Habla bien, gilipollas. Mira, voy a hacer un cofre un poco más apartado. Rollo aquí. A ver. Y en este vamos a meter cosas de armaduras, solo armaduras y cascos. Y armas. Bueno, lo que quepa ahí tampoco. A ver un momento. Y podríamos hacernos el horno de la mosca, tío. También. Sí. Lo único... quería haber mirado si te lo podías hacer en plan... cerca de otras cosas, ¿sabes? Digo yo que sí. Es que no lo tengo yo tan seguro, tío. Yo quitaba la hoguera esta y metía el horno aquí en medio. ¿Se puede asar también en en el horno? Sí. Sí, podemos hacer así. Vamos. Joder, macho. La cecina y voy a poner otro tanto. Que la cecina nos viene muy bien para curarnos. Sí. Ahí va, ¿no? Oye, además la carne se está poniendo amarilla ya.
sea, que ahí no había engranajes, o sea, que no respawnea. Hostia, pues ¿Dónde tenemos que ir a alguno? las... Que el que había como para abajo... Bueno, hay un cacho ahí sin explorar. El bosque de eso. Y el resto en principio nos los hicimos. Por eso te digo, me parece raro. No, yo no me he encontrado alfiles. No, es que esto es un poco aleatorio también, ¿eh? Vale, yo tengo comida, tengo armas, sí, todo esto, vale. Vale, me voy al cacho ese que está sin explorar, a ver qué onda. Vale, ok. Voy a pillar más madera. Nunca viene más. Que me he calentado un poco y voy solo con 159 de vida. ¿Qué poco? A ver, ¿cuánto queda? 5 días. Vale, voy a explorarlo y ahora miro a ver. Lo mismo merece la pena talar ya, ¿no? A saco para tener nueces para el invierno y el Vaya verano. bien, sí. A ver, 5 días. Aquí no va a haber nada. No, aquí no hay nada. Pues a talar se dijo. Pero lo que pasa es que voy full petado de mierdas. Ahorita llevaba al tester. Ya, pero no me he dado cuenta de talar aquí, cuando estaba aquí ya. Siguen árboles guardianes, socorro. Ay. He rayado el gato intentando cazar una mariposa. Joder, qué de árboles hay aquí, chaval, todos los que han salido, tu madre mía. Es que claro, estaba pensando antes, sí, nos traemos aquí al koala gigante, pero claro, de camino está la base, ¿sabes? No es que me lo traigo, ¿sabes? Que ni de coña, chaval.
Esta noche. No, esto es... ¡Ey, hijo de puta! Que me roba las vallas. El mapache, el gato pache. Qué raro ese, sí. Estoy en ese momento que estoy súper relajado, pero que sé que en cualquier momento sí, va a pasar sí. algo que... Empieza todo del tirón, ¿eh? Sí. Es la calma antes de la tormenta. Sí, literal. Uy, bueno. Okay. Joder, ya me sale el... Hostia, me han salido tres, chaval. ¿Es qué? Tres árboles guardianes de los abedules. Ah, de los abedules. Que a mí también. Pero tres, tío, a la vez. Locura. Tío, las putas mierdas estas no consigo baitearlas bien, tío. Complicado, ¿eh? Me matan, chaval. ¡Me matan! ¡Me han matado! No te creo, tío. Tienes el amuleto, ¿no? Sí, pero no me puedo revivir en medio de todo. Está gracioso. Va a salir todo ardiendo. ¡No, no, 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 no! ¿Qué dices? No veo el amuleto, tío. Ah, mira, si te reí, tío. Pero me mata otra vez. Huye. Oh, no me lo puedo creer.
A ver, espérate que termine, que se muera este. No me ataca, tío. La calma antes de la tormenta, ¿eh? No tengo glándulas, tío. ¿Tienes glándulas encima? No. Lo voy a buscar. ¿Hay arañas por aquí? ¿A algún lado? No. En base. Bueno, espérate, toma. No. Sí, da igual, Que gasta una gema de esas, no tenemos. Hostias. Toritos. Creo que tenemos, ¿eh? Por lo menos una. Y en base tenemos un corazón de esos hechos. Ah, verdad. Aparte de que hay glándulas y eso. Vaya, ahora encima tengo el mapa girado. Lo tengo que girar para coger la puta mierda esa. Venga, Morci, descansa, man. Chao. Joder, me vienen los dos árboles en serio, tío. ¿Dónde está la mierda esa, tío? ¿Seguro que tenemos? Sí, me suena que dejamos una hecha. No lo veo, ¿eh? Están persiguiendo estos dos cabrones, tío. Hasta aquí, creo. A ver. Sí. Vente para acá. Joder, macho, estoy de cargas. Llevo como el colgante puesto, tío. ¿Sí? No sé. Dicen a pegarme con esto, tío, tengo un huevo de vida. Podredumbre, yo creo. Correcto. ¿Dónde has coordinado?
estado yo para los en ningún sitio, tío. Buah, perros en serio ahora, tío. Perros. Fuego, bueno, y un tocho. Dios, todos los que hay, chaval. Oye, uy, corre, 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 no pares, ¿eh? Que te vuelan, ¿cómo te parece? ¿Por qué corren más que yo? Voy a ir al pantano. ¿Dónde estaba el pantano? Para allá, ¿no? Para allá sí, para donde estás yendo. Te corren más que yo, chaval. Me adelanta empatizarte. No, el tocho está para arriba. Se han rayado ya, se han quedado por ahí. Están pegados, se han entretenido un poco. ¿En serio me vas a perseguir todo el puto mapa? Puto bicho de mierda. Polla, tío. ¿Ya? ¿Ya te has ido a por otro? No. Sigue cogiendo el aura, mío. Es que tócate los cojones, tío. Y los otros no son desanqueados. Yo me he cargado a dos aquí. ¿Cuántos te siguen? Uno de fuego, tío. Voy. Vete, tío, vete para acá, vete para por donde ha venido. No, voy a coger mis cosas, ya estoy aquí al lado. Es que me ha seguido hasta aquí, tío. Nada, es que como no se entretengan con algo, esos te siguen hasta el infinito, yo creo. Ahora me coño he muerto ahora. Putas cosas. Para arriba. Ya no te siguen, ¿no? Así. Sí, sí. Me voy a cagar en tu puta raza, cabrón. Es que ahora... quita esa llama, a ver si please. Se están a acabar las cosas. ¿Esta de aquí? Ahí. Es una gema roja. No sé si era tuya o la ha soltado este. No, la ha soltado así. Liado. Se me ha quemado la mochila. ¿La puedes hacer? Creo que no. No, me faltan palitos. Ahí tienes. Vale, vuelvo a base. Estarán todos los perros por ahí, desperdigados. Habrán comido a los cerdos, los cabrones.
3 días invierno. En la sombra. ¿Cómo coge el huevo? Ahí va, que soy gilipollas, que estoy con la puta mierda esta. ¿Me cabe esto? ¿La carne? Sí, sí, sí. ¿Qué carne? A ver. Esta, toma, toma. Ah, que te sigue la sombra, vale. Es que me he puesto la espada de... Se me ha quedado puesta la espada esa. ¿Te haces a ese? Sí. Sí, me la estaba antes. Cuidado que está la tocha. Me han quemado todos los palos, tío. Llevaba 40 palos. Chat G. F en el chat. Es por la derecha, es por la derecha, es por la derecha. Sí, que me desvío siempre por ahí. Que tengo la puta cordura al cero, chaval. Métete en la tienda del tirón. No puedo. Sigue la mierda esta. Igual si vienes rápido, lo dejas un poco... Joder, se viene otra vez el árbol, tío. Madre mía, ¿eh? No perdonan una estos dos, tío. Pesados. Joder. No, pero no cojas eso, hombre. ¡Ay, va, aquí hay perros, tú! Vete, 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 vete. Se van a matar al Chester. Se están pegando, Chester, sí. La noche, tío. Chester, brother. Madre mía, tú. Por Dios, que salga de día. Por sí. Estos, tú, madre mía.
Pon una de madera viva. Ahí, porfa. Yo que llevas encima. Comen las vallas, el. Me cago en. Pavo de mierda este, tío. Voy a coger esos portes, se me ha puesto, chaval. Tú, el pavo este, tío, pero bueno. Pon unas vallas en el suelo. Está jodiendo los arbustos, tío. Ven aquí. Ah, pasa de mí, tío. Suelo se. Vale, quedan 6 de carne todavía de la buena. Yo me voy a cagar en los pavos. Lo que yo te digo, los pavos estos me tienen frito. Vale. Cuatro. Si tiro el baño, pausa. ¿Paso? Ahora no. Sí. Le doy. ¿Estás? Sí. Aquí hay armaduras en este cofre.
¿Hay No sé si. podredumbre en algún sitio? Yo creo que no. Mira, si no está en el cofre de las plantas. Dejar que se pochen estas zanahorias. Este tomate, pues necesito podredumbre. Cuatro, me faltan cuatro. Ay, mi madre. Ya me falta por dejar un huevo que creo que no entra. Toma tú. Espera, espera, espera. Te dejo ahí un. Una muleta. No, ya sabes, en el inventario. No sé. Aquí, ¿no? Tirar por ahí, voy a dejar aquí el huevo. Comiendo el fertilizante, los cabrones y los tomates. No jodas. Lo llevo encima así total. Está por aquí, a ver si veo un cuarto de podredumbre tengo. Cuartos de hora tarde en pocharse una flor, en serio. Y también. Ahí ya tengo. Al puto aguijón que me lo dejan casi. Las curas estas ahora están medio pochas, no curan nada, chaval, las que hay en la nevera.
Déjamelas a mí. Yo te las y hazte nuevas. Ahí. Hostia, y se me han quemado todas las nueces que había recogido. Me estás jodiendo. Aquí hay 15 solo en la nevera. He puesto yo 10 o por ahí. Claro, se ha quemado todo en el loot. Y yo solo. Y se lleva un Alt F4, chaval. Es como una casa. Todo, si se me pochan las cosillas que tengo y dejo una cura hecha. O sea, aquí hay 4 pochillas que te dan 10 de vida solo. Treinta, por eso te digo que. Hostia, se me ha jodido. Sí. Mira, rancia es igual de buena. Ah. Vale, cascos tienes. Hago dos. Tienes casco, armaduras hay aquí. Tengo casco y armadura, sí. Hago dos corazones soplones de estos. Te vas a joder un poco la vida, ¿no? Es que vendrá ya mañana el bicho, yo creo, ¿eh? Puleo en la tienda. Vale, pues dale. Y déjalos en uno de estos del equipo, tío, para si los localizo rápido, por si acaso. Si caben. Se entra uno. El otro no. ¿Pero no, no se estaquea? No. No, pues quita. A ver. Tenemos ropa de invierno, por cierto. Sí. En este. Ahí que hay un casco y en este hay otro. Hay que repararlos con. Con mierda, o sea, ahí de tienes esa, un hueco, pero... ahí tienes un hueco. Aquí. Bueno, dos. ¿Qué has hecho? He quemado un remo de mierda que había y me cogió los. Vale, y voy a hacer otro. 5 de podredumbre. ¿Cuánto le queda esto? 10 minutos para que se pudra. ¿Y esto? No lo pone. Los tomates pudridos. Supuestamente está podrido ya. ¿Armadura llevas? Y las cosas para hacerlo cuando se quiera hacer, pues ya. Vale, aunque realmente me meto las dos curas pochas y estoy casi full. Sí, ya con 126. O sea, que me puedo poner a 300, ¿sabes? Pero tampoco hay que abusar. Esto, si se pone ese pocho. Toma zanahorias que se van a pochar. No sé si qué estás gastando. Ay, estaba tirando de vallas. Voy a hacer ahí unas curillas. Albondiguillas. Con la carne que se pocha. Ah.
pedernal? Tengo 30, toma. Vale. Invierno. Hostia, lo que no hemos hecho ha sido piedras, tú. Sí, las acabo de hacer. Están aquí. Cabrón. Vale, habría que romper la fogata y hacer el mierdo ese, ¿no? El horno, sí. A ver. A ver qué pide. Pilla tu martillo y la rompes. Y está eso, está aquí. ¿Qué necesitas? Carbón, que está aquí, ¿no? Ah, no, está aquí. Aquí hay uno de carbón. ¿Puedes pillar las piedras y la mochila? Ahí. Estás jodiendo. Mochila, fuera. Pillo, mochila. ¡Ay, cagadón! ¿Qué pasa? Para el verano, tío. Oh, uf. Tenemos que haber dejado un poco retirado. ¿Y esto? Ah, no, destroy. O sea, esto es para destruir, no para cocinar. O sea, que era para cocinar. O sea, yo lo meto aquí y lo destruyo. Me tomo por culo. Y tengo el oso, como voy a ir en un momento a por las morsas. En lo que sale el tío. No, por culo. Está nuestro barco ahí, nuestro Titanic. No me acordaba ya. Me voy contigo. Vente. Pillo. Pilla el sombrero y la piedra. Comida. Esta mierda. A ver si es aquí. Ahí de momento. Este lo dejo por aquí. Hostia, el kit de... Ah, no, el kit de costura lo llevo. Idea. ¿Llevas armadura y cascos? Armadura y casco. No, extra no llevo, pillo. Pilla uno, haz un casco extra por lo menos y armaduras ahí hechas.
Ah, sí, armadura llevo una hecha. El casco no. El casco te pide una cuerda y una piel de cerdo. Hostia, pues no hay paja. No llevo encima. Si no, trátelo y ahora te lo voy. Ah, no, hay cuerdas. Lleva siempre para una hoguera, por si acaso. Joder, que solo nos haya salido una morsa en todo el mapa, tío. Me parece increíble, chaval. Vale, ya llevo dos armaduras extra, un casco, otra media. Y para hacer fogatas. Madre mía, vida de estos. Ahora. Pillar palitos de cambio. Es que esa parte del mapa no hemos ido en todo el rato que eso. Qué puto cagadón, tío, al morir. Todo. Vamos, no ha dropeado. Joder. Escucho al bicho, creo. Ah, bueno, no, estoy en el pantano, será del pantano lo que escucho. Sí, es el pantano. Menudas piñas mete la morsa, chaval. Joder, por aquí que yo iba con mis gafatopos. Diferencia, chaval, de llevar siempre y ver siempre full toda la pantalla que verlo a cachos, tú. Saber el redondelito. Pues ya ves. O sea, está bien porque al final tampoco tal, pero. Joder, es que llevarlo de las topogafas de. Para siempre es una chetada eso, chaval. Y estaría súper goz que eso se compartiera. Sí, se puede craftear, pero claro. Se ¿qué pide? Topos y setas que cae, que están en las cuevas, las brillantes esas. Sí, bueno, pero ya llevas un ítem puesto, ¿sabes? Ay, me podía haber traído al chester, ¿lo te lo has traído tú? No. Todo el mundo tiene una casa más bonita que la mía. ¿Y solamente han salido aquí, en serio? Voy a mirar, estoy mirando el mapa a ver. Que la hayamos visto, no se hayamos dado cuenta, pero joder. Es que no sé si no sale hasta que no lo ves, por así decirlo. Yo creo que sí sale, ¿eh? Yo desde luego no veo. Increíble, tío, qué mala suerte, chaval.
Imagínate que no te sale ninguna, tú. Tan roto, ¿no? O a lo mejor está en alguna isla. Vamos a ver. A ver la isla. Esa podría ser. Porque no sé si spawnean si nos quedamos aquí o hay que irse para que... Vamos, por lo menos por 4 días. Volvemos el día 10, si no. Cuando queden 10 días. O sea, qué cortito, ¿no? 14. ¿El invierno ahora? Madre mía, qué arañas hay aquí, chaval. ¿Puedes meter fuego a la base? Sí. Y eso ya pues hace él solo su trabajo. Tengo que ver, ¿no? Qué bien. Yo te diría de dejarlo por aquí. Son las 1:15. ¿Nos quedamos por aquí o vamos a base? Vamos a base mejor, ¿no? Vale. Voy a meter en la tienda, yo creo. Tenemos que buscar también a dicho este, al... A ver, a los elefantes. Me ha parecido escuchar. Ah, no. Será el aire, ¿no? Sí. Son las abejas. Para esta alarma. Lleva su partido de Cíbaro, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Entonces no se puede cocinar ahí. Sí, sí se puede. Creo que, no sé, a ver. Ah, sí. Ah, que como cuando pinchas en el horno te sale destruir. Pensaba que. Sí, sí, cierto. Ah, pero porque es al abrir. ¿Y esto? A ver. Sí, sí, sí. Si le meto. No tengo nada que destruir ahora, la verdad. Un segundo, vamos a ver que se haga de noche. A ver si viniera de noche el tío. Vale, voy a poner a secar esto. O no da la luz de la hoguera, pero por lo menos no tienes que meterle nada.
Está siempre activa. Y te puedes quedar aquí y ya está. Claro. Te sube bastante la temperatura. Esto. O sea que tenemos realmente para otra máquina de hielo, solo. ¿Dónde está el hielo? Ah, lo dice por el engranaje. Claro. Pues habría que poner una máquina de hielo donde los cerdos. Y un pararrayos. Pararrayos yo creo que sí que llegará, ¿no? Ah, bueno, igual sí. Vale, pues... Ah, ¿qué quieres esperar al día o qué? Sí, o sea, si en el día viene, pues bien, y si no. A ver. Si esto ya así. Vale, a ver, ¿dónde he dejado la otra? Coño, he dejado la otra cura. Tío, qué mazo de hongos, tú. Hay que recargar eso. A donde ver. Las... Un momento. Voy a parecer, ya estoy paranoico, ¿eh? Donde las curas de tochas... ¡Ay, se han podrido, tú! ¿Se pudren? Sí. Cuando ha saltado la nieve, las dos que habías puesto se han... Ah, claro, que en invierno no... Vale. Tía. Donde las curas de corazón, ¿vale? Hay una jeringa. Sí. Esa es la que te recupera la vida, ¿vale? No podemos hacer más porque no tenemos aguijones. Pero bueno. Vale. Está ahí. Wow, yo me los puedo farmear en cantidades industriales con esta. Por eso. 8 podredumbres y 2 nitratos. Vale. La carne de cerdo se iba a pochar y la he puesto toda en los secaderos, ¿vale? Vale, sí, mejor. Esto. Voy a por aquí ceniza, creo. Esta ceniza la voy a dejar aquí. Vale. Semillas por aquí. Aquí más podredumbre. Voy a gastar las mazorcas estas de mierda. Vale. Hostia, no, no. Creo que se puede almacenar cosas dentro, tú. Vale, no lo apaga tú. Mira, enciendo la máquina esta de mierda. ¿Sí? Y no apaga el... Ah, vale, sí. Menos mal, porque si no... Sería una liada bastante gorda. Vale. Vale, pues nada, no ha venido el bicho. Nada, no viene. Vendrá... El día siguiente o en un par de días, como mucho.
Porque si vino el 32. Tendría que venir el 102, pero claro, 102 no era invierno. Claro. Entonces no. Esta araña que Ya está que no aquí. sea invierno. Así que sin más. Vale. Pues lo dejamos por aquí. Okay. Hala. Hasta luego. Chao.